unos asuntos pendientes. Nos habíamos quedado en el tema de cómo está la situación en el desarrollo de un destino turístico, ¿no? Y estábamos viendo un ejemplo, el que vimos del caso de las playas. Y habíamos finalizado con una pregunta que les pedí a ustedes que la revisen, que la vean, ¿no? Que me digan si es que ustedes ven cuán cerca o cuán lejos estamos de hacer un cambio. Y les había dicho que lo piensen, que lo vean, ¿sí? Que si tienen algún ejemplo. No sé si encontraron algo. Cuénteme, ¿alguien vio algo? ¿Pensó sobre el tema? ¿Miró algún cambio trascendental que hemos hecho en algún sitio? Sí, no, tal vez. Bien. Buenos días. Dime. Yo estaba investigando y yo creo que es un gran cambio el hecho de que las ciudades aquí en Ecuador, como Guayaquil, Cuenca, la ciudad de Baños, son ciudades que han implementado lo que es el turismo accesible. Y es un gran cambio. Por ejemplo, Baños recién en el 2009 fue catalogado como la ciudad bien accesible o sea, fue catalogado por Ecolabis para que las personas con discapacidades puedan visitar. Yo creo que eso es un gran cambio. Sí, es un cambio muy interesante, sí, y creo que has topado un buen ejemplo. Baños, pues, es el que ha tomado el liderazgo en ese punto, ¿no? En ser una ciudad accesible para personas con discapacidad. De ser una ciudad que realmente no tenía mayor ingreso o mayor, digamos, predisposición en eso. ¿Alguien más? Huawei Y6. A ver, oigámosle a usted. Ahí estoy solicitándole que active el audio, señor Huawei Y6. ¿Quién es? Primero, identifíquese. Señor o señorita Huawei Y6. Última llamada, si no voy a tener que sacarle del aula porque no sé quién es. Leito, ¿sabemos quién es Huawei Y6? No, profe. Si no, bueno, voy a tener que sacarle del aula y no va a poder ingresar luego todo el aula, toda la hora. Para cambiar de nombre, de nada más clic en donde dice Huawei Y6 en los tres puntitos. Y ahí puede cambiar de nombre, jovencito o jovencita. Igual en el grupo de WhatsApp yo puso que es Alison Nicole. ¿Crees que es Allison, dices? Sí, eso puso en el grupo de WhatsApp. Escribió. Escribió. Una compañera escribió al grupo de WhatsApp. Ah, ya voy a revisarle. Déjenme ver quién es. El prof soy yo, solo que mi audio no vale, Alison. Ah, ya, bueno, pero ponga su nombre, Alison. Listo. Nada más. Bueno. Veamos, otra persona. Nicole Jiménez. Buenos días, profe. Buenos días, Nicole. Yo solo encontré igualmente lo que era Baños, que es la que más implementado hasta para que se realicen actividades accesibles.
Es la que vi que tiene mayor cambio en todos los lugares. Ya. Porque el resto de lugares, sobre todo en Esmeraldas, es lo que se da mucho el turismo de masas. Y a su vez se desgasta bastante lo que son los recursos, y por eso es que las playas están tan mal. Y no creo, no sé, en playas, ¿cuál puede ser la playa más ordenada que tenemos? Tal vez Manta, que tiene ese malecón, que en medio es el que mejor está. Porque estoy pensando, Pedernales es un caos. Tal vez pueblos pequeños, como Cojimíes, Ama, son los mejores, pero igual, ¿no? Cosas muy básicas. Stalin, por favor. Profe, buenos días. Buenos días, Stalin. Yo investigué, yo creo que es el caso que más sobresale en todo el Ecuador, es el caso de las Islas Galápagos. Ya. Puesto que para el año, bueno, yo investigué para el año 2007, 2008, Galápagos entró a lista roja de pérdida de patrimonio. Así es. Justamente por un conjunto de situaciones, por ejemplo, de las especies introducidas a las Islas Galápagos que causaban un gran problema en la biodiversidad de la misma. También otro de los problemas muy grandes de las Islas Galápagos fue la urbanización, que se estaba creciendo en gran parte en forma desmedida, y eso causaba de igual manera grandes daños a su biodiversidad. Ecuador adoptó varias leyes, varias reformas para la misma. Por ejemplo, que en la actualidad, acerca de la residencia de Galápagos, que es como un poco más complicado y que solo se puede vivir ahí con un contrato de trabajo o si se nació ahí o algo así, era profe. Sí, sí, así es. Sí, algo de eso es lo que se ha visto un poco como una de las estrategias que se quiere o que se está creando para ver si es que en algo se minimiza, ¿no?, esos impactos. Pero sí, también un cambio que tuvieron que hacerlo ante, como ustedes lo manifiestan, ya casi una pérdida completa de lo que era el turismo en las islas, ¿no? O sea, tuvieron que tomar, además estaba en riesgo el tema patrimonial, y tuvieron que tomar en base a eso una resolución. Algo que ha mejorado, sí, debemos ser justos, ha mejorado en bastante, pero que todavía no logra como que solucionar la problemática tan difícil que tiene Galápagos. Y Galápagos sí es un sitio casi a veces ingobernable. Muy bien, muy bien. Creo que esto nos deja algunas lecciones aprendidas y algunos temas sobre lo que debemos reflexionar. Avancemos entonces con nuestra propuesta. Voy a compartir nuevamente la pantalla. ¿Cuán lejos o cerca estamos? Bueno, a ver. Hay unas buenas y unas malas noticias, como lo que está pasando ahora. Ya se me trabó la pantalla otra vez. Esa es la mala noticia. Denme un segundo. Ok, ahora creo que estamos ya destrabada la pantalla. Yo decía, cuando escribíamos este artículo con mi colega, es que estamos a veces más cerca de lo que parece. Primero porque en el antiguo plan, en el plan de Tour 2020, hay una parte directa que dice que, sobre el tema de playas, ¿no?, que debe ser interés de los actores sociales el mejorar la operación del turismo que se da en este lugar, del turismo de sol y playa. Y para ello, este plan recomendaba, por ejemplo, la certificación, como lo que vimos nosotros, ¿no? El tema esto de bandera azul, ¿sí? También, por ejemplo, que cada vez se oferten más servicios, pero que sean servicios que protejan los recursos, ¿no?, como la observación de ballenas, la pesca deportiva, etcétera. También
Está más cerca de lo que parece porque, por ejemplo, como nosotros vimos, ¿se acuerdan que vimos el tema de la ruta Spondylus? Es un proyecto binacional en el cual se invirtió bastantes recursos, ¿sí? Inclusive, es un proyecto que creo ha sido insigne para el desarrollo turístico de la costa ecuatoriana. O sea, hay un grupo de personas, digamos, por lo menos hay un grupo de interés, de planificadores y también de empresarios, igual que de autoridades, que quisieran pues hacer de este circuito de la zona de playas y de todo lo que hay, un tema que tenga calidad, etcétera. Inclusive, fíjense en que nosotros tenemos esta norma técnica. Es la norma técnica INEN 2631 del 2012. Y se llama Playas Requisitos de Certificación Turística. Lastimosamente, esta norma técnica tiene una salvedad. ¿Cuál es? Que no es de obligatorio cumplimiento. Lastimosamente, esta norma técnica es voluntaria. Y eso es un problema. Puesto que hemos visto que ningún GAT está de voluntario para cumplirla. Ahora, que es una norma que es muy bien realizada. Tiene temas sobre calidad de agua, sobre manejo de desechos sólidos, sobre seguridad, sobre facilidades, sobre infraestructura, etcétera. Es decir, pensó en el recurso playas como un entorno territorial que desde el punto geográfico debe ser cuidado, ¿no es cierto? Debe ser sostenido para que no cause los impactos negativos en quienes pues lo utilizan. Y le va dando una serie de indicadores, ¿no? Por ejemplo, fíjense, este es sobre calidad de agua, por ejemplo. Entonces, como ustedes ven, esta norma dice, en el Ecuador hay tres tipos de playas. Urbana, rural y playas deshabitadas, ¿sí? Y sobre eso dice, hay tres certificaciones posibles de estas playas. De una, de dos y de tres estrellas. Entonces, por ejemplo, dice, si en un lugar, en un territorio, se quiere tener una playa rural, ¿sí? De tres estrellas, por ejemplo, dice, debe haber ausencia de sólidos flotantes, debe haber ausencia de residuos como aceites, grasas o petróleos, debe cumplir con los criterios de calidad para aguas con fines recreativos, debe tener el límite máximo permisible de heces fecales y todo el tema, ¿no? Etcétera. ¿Sí? O sea, y así es en todo, fíjense. En todo. Deben tener duchas, deben tener aguas para beber, ¿sí? Debe tener seguridad, ¿sí? Debe tener un plan de ordenamiento territorial, etcétera. Lastimosamente, como vemos, cuando es voluntario, ¿qué es lo que pasa en el Ecuador? No sucede. Profe, ¿y por qué se trata de asegurar la calidad en el turismo del Ecuador, pero no se obliga? ¿Cuál es el fin entonces? Porque hay muchas presiones. Hay muchas presiones. Porque, por ejemplo, si yo comienzo a cumplir esta normativa, me tocaría retirar los negocios de la playa, ¿sí? También me tocaría comenzar a pelear con mafias que lucran de estos territorios, ¿no? Como veíamos, los carperos, los que venden los ceviches, de los bares, etcétera. Y lastimosamente se privilegia siempre estas negociaciones corruptas sobre el desarrollo del territorio. Porque como ustedes ven, ¿qué estamos logrando por el otro lado? Por el otro lado lo que estamos logrando es nada más que el recurso sea cada vez peor. Que las playas sean de peor calidad.
No, si estuviéramos logrando algo bueno para todos, sería interesante. Pero inclusive para las personas, para estas mafias que solo se preocupan en el dinero, ¿sí? Más que en el territorio, más que en el recurso, más que en el bienestar de todos, hasta ellos les comienza a ir mal. Porque la gente comienza a ver estos modelos y deja de ir. Ya deja de ir a Atacames, deja de ir a Pedernales, deja de ir a Montañita. Hay un montón de familias que dicen, no, a esos lugares no vamos. ¿Por qué? Porque son sucios, porque no cumplen con normas de calidad, porque te sientes irrespetado en todo momento. Entonces, lastimosamente, no ha habido pues una autoridad turística y una autoridad también desde el Estado que nos lleve a esa reflexión y que deje de poner las cosas como voluntarias. Les voy a poner un ejemplo, bien burdo, bien simple, pero burdo además. ¿Qué pasaría? ¿Qué creen ustedes que pasaría si los profesores decimos, ¿saben qué, chicos? Todos los deberes son voluntarios. ¿Qué creen que pasaría? Que no serían, ¿no? Que serían muy, muy pocos. Muy pocos serían. Exacto, o sea, lastimosamente es así. Lastimosamente nos gana el facilismo, ¿sí? ¿Y a qué llegamos? Bueno, Andrés. Entonces podríamos decir que es gran parte de la cultura ecuatoriana que tenemos, porque podemos ver que eso no solamente pasa en playas, sino también en ciudades. En sí, completamente. En las ciudades se respeta, por ejemplo, los niveles de ruido, en las ciudades se respeta el uso de las aceras. Es en todo lado. Y ya les digo, no es escribir más normas. Las normas están escritas. Fíjese, ¿qué esto es gente que se dedicó a hacerlo. Pero no hay ese cambio. Entonces lo que vemos es que estamos en un estado deplorable de conservación y calidad de playas. Que hay una oportunidad porque tenemos la ley. Pero los GAT son los que deben tomar este liderazgo. Después, también vemos que hay modificaciones que no demandan mayor costo. Por ejemplo, reordenar los malecones y que estos malecones, en vez de que sean para los carros, sean para la gente. Eso no es un gran cambio. Eso no es un gran cambio. ¿Sí? Eso es un poco de orden. También tener un modelo de desarrollo territorial, geográfico, que no solamente priorice lo económico, sino priorice lo cultural y lo natural. Fíjense, en eso es la tristeza, por ejemplo, que me da, y lo escribí la otra vez, sobre el futuro del turismo con estos candidatos que tenemos, ¿no? Ninguno. Bueno, la SPOL hizo un estudio, no sé si les pasé, hizo un estudio de todas las propuestas de los candidatos, de los planes. Que hay uno, me parece que es el señor Herbas, el que más desarrollado lo tiene. El resto, ninguno. No tienen idea de cómo manejar el sector turístico, que significa el tercer ingreso al país. ¿Sí? ¿Sí? Detrás de Camarón y detrás de Banano, que son los dos primeros. El turismo es el que más dinero ingresa para sostener la dolarización, para pagar la educación pública, para pagar los hospitales. Yo creo que sí deberíamos pues tener alguien que piense en un modelo que sea más amigable con todos. ¿Por qué? Porque los ecuatorianos nos merecemos espacios lindos. ¿Sí? Porque los ecuatorianos nos merecemos tener playas que sean inclusivas. Porque los ecuatorianos nos merecemos andar por el centro histórico de Quito y que no nos invadan el ruido y no nos invada esa sensación de inseguridad. Nosotros nos merecemos eso. No los turistas al final. Los turistas son visitantes esporádicos. Nosotros nos merecemos ese espacio de recreación. La gente que vive en Pedernales se merece una linda playa. Se merece que los hijos que vayan a la playa se metan en un agua que sea segura, que sea limpia, que tengan salvavidas. ¿Sí? Nosotros nos merecemos eso. Entonces,
Lastimosamente, como les digo, yo no veo en ninguno de los candidatos eso, y no lo he visto en los últimos 20 años, 10 años, lo que quieran llamarle, 14, lo que sea. Cada ministro de turismo ha sido más ineficiente que el otro, ¿no? Un modelo que, como ustedes ven, casi no tiene vuelta atrás en algunos lugares, ¿sí? Lastimosamente, yo me acuerdo en un congreso que estaba ya hace muchos años, ¿no? Estoy hablando año 2008, 2010, me acuerdo. Y era una autoridad del cantón Atacames. Y alguien le preguntaba en el cantón Atacames, le decía a esta autoridad, bueno, ¿y cuál es la solución? Y esta persona decía, la única solución que tenemos en Atacames es que venga un tsunami. O sea, y que destruye todo y volver a construir. Y fíjense que después del terremoto, que fue peor que un tsunami en algunas partes, no pudimos. Volvimos a hacer lo mismo. Somos así de increíbles. Ahora, retomando la pregunta con la que iniciamos la clase de hoy. Sin embargo, sí hay que reconocer también que hay sitios que han hecho cambios espectaculares, ¿no? O sea, yo quiero terminar rescatando que sí es posible. Ustedes tal vez no lo conocieron esto. Pero si ubican, ¿qué sitio de Quito es este? ¿Alguien ha estado por ahí? La iglesia de la Merced. ¿Le ven esta cruz que está aquí? Sí, profe. Es la misma que está aquí. Ninguno de ustedes conoció esto, ¿no? Esto se le conocía como la Plaza Ipiales. La Plaza Ipiales se conocía. Era todo como el 20% del centro histórico, 30% del centro histórico de Quito estaba tomado por esto. Entonces eran como unos laberintos, ¿no? Que se cambiaban. Pero se pudo hacer el cambio. Se pudo hacer el cambio. Y fíjense en cómo luce ahora esa iglesia, ese espacio. No porque sea una iglesia, o sea, no nos metamos en el tema religioso, sino porque nosotros nos merecemos tener una ciudad bonita, una ciudad de la que presumimos. Y este cambio lo pudo hacer. Hubo un alcalde que lo hizo y lo deberemos reconocer como un alcalde comprometido que logró con un equipo de planificadores, geógrafos, arquitectos, etcétera, hacer un cambio trascendental. Fue el general Paco Moncayo. Igual que acá. Esto es en Guayaquil. Aquí está, este es un monumento famoso que se llama el Hemiciclo de la Rotonda, donde está una escultura que es del encuentro de Bolívar con San Martín. Aquí está, esta es la Torre del Reloj, es el malecón, ¿no? El antiguo malecón, el nuevo malecón. Yo me acuerdo, estoy hablándoles a ustedes también, estaban, creo, guaguitos, o por nacer, 1998. 1997. Y yo viajaba con mis alumnos allá, hacíamos las salidas técnicas. Y cuando llegaba a Guayaquil y me iba a visitar esta zona de aquí, me decían, no, no vaya, te le van a robar, es peligroso, está detrás de esos arbustos, están maleantes, es un tugurio, etcétera, terrible. Pues alguien pensó que podía ver otra forma y construyeron este malecón que ahora es uno de los atractivos turísticos más visitados del país. Y creo que no lo pensó, y eso creo que es el cambio que debemos también meditar, chicos. No se lo pensó solamente desde el turismo, se lo pensó desde los guayaquileños que se merecen tener un lindo lugar. Aquí, fíjense, aquí está la Torre del Reloj, esta torre que está aquí, es esta que está aquí. Pero fíjense en este cambio, donde la gente puede andar tranquilamente, donde hay un jardín botánico, donde hay juegos infantiles. O sea, creo que nosotros nos merecemos eso. Y esperemos que algún día uno de ustedes de aquí llegue a un puesto de esos de decisión. Yo sí le apuesto.
Yo le apuesto que ustedes un día de sea ministro, ministra de turismo. Y que se acuerde un momento de que necesitamos cambiar, de que necesitamos un nuevo modelo. Muy bien. Con esto de aquí, terminamos este tema sobre destino turístico y luego ya vamos al tema de los cantones. Así que hoy quería aprovechar estos breves minutos para ir sobre algunos temas específicos que tenemos. Primero, en la lista, como los miércoles ya se nos está haciendo costumbre, vamos a aumentar unos sitios para investigar sobre nuestra ciudad. Entonces, los últimos tres que habíamos visto era el Museo de Arte Contemporáneo, el Teleférico y la Mitad del Mundo, ¿no es cierto? Vamos con el número 12, entonces. El número 12 le vamos a hacer la Iglesia de la Compañía. Iglesia Museo, ¿no? Es una Iglesia Museo de la Compañía. Ya. El número 13 vamos a tratar de el Museo Nacional. Ya. El Museo Colonial. Se llama Museo de Arte Colonial. Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura del Ecuador. Ese es el número 13. Ya. Vamos con el número 14. Vámonos por el norte de Quito. Ya, el número 14 vamos a hacerle el Vivarium. Vivarium. Que también atrae varios visitantes. Y para terminar y llegar al número 15, y ya que estamos cerca del Vivarium, en el número 15 le vamos a poner el Jardín Botánico. Jardín Botánico. ¿Ok? Entonces, repito cómo va nuestra lista de nuestro álbum de lugares para conocer en Quito, que espero que cuando ya pase la pandemia lo podamos hacer. Estábamos, partimos del Museo Nacional, del MUNA, el Reserva Yanacocha, Museo Arqueológico Rumipamba, Museo del Pasillo, Parque Chimbía, Museo del Hombre. Aguas Termales del Tingo, Museo de Tulipe, Museo de Arte Contemporáneo, Teleférico, Mitad del Mundo, Iglesia Museo de la Compañía, Museo de Arte Colonial, Vivarium, Jardín Botánico. Vamos en 15 sitios. Ok. Bien. Quiero también tomarme brevemente unos 2-3 minutitos a que me cuenten cómo van en el tema noticioso. ¿Qué han ido leyendo sobre el tema turístico? ¿Cómo vamos? Creo que la gran preocupación en este momento es ¿qué va a pasar en el feriado? ¿Qué noticias han habido? Señorita Majo Chango Luisa, si usted nos puede informar, por favor. Señorita Majo Chango Luisa. Buenos días, profe. Disculpe, ¿puede repetirle que me preguntó, por favor? Yo le comentaba es que de las noticias que estamos leyendo ahora, ¿qué noticias están sobre el tema del turismo en el Ecuador? ¿Hay feriado? ¿No hay feriado? ¿Ha habido algún pronunciamiento? Allá, según lo que yo leí, era que en Esmeraldas todavía como que estaban viendo de qué manera podían activar el turismo, por lo que ahorita, por lo de la nueva cepa, entonces era como que muy difícil. Pero también vi como que según las operaciones que se realizaban allá, iban a realizar reuniones para ver
si desde el 1 de febrero podían aprobar algunas medidas para evitar las aglomeraciones con las personas que puedan visitar Esmeraldas durante el feriado del carnaval. Perfecto. ¿Cómo le ves tú? ¿Crees que va a haber o no? Creo que a lo mejor pueden llegar a algo, pero creo que no sería tan recomendable porque ahora lo de la nueva cepa, por lo que es más, un poco más fuerte, entonces creo que pueden llegar a algo, pero creo que no sería recomendable para evitar cualquier cualquier aglomeración. Uh-huh. Profe. Sí. Pese a lo que dice mi compañera, yo también leí una noticia que decía que ya se estaban adelantando al feriado mucha gente y que ya empezaba a haber aglomeraciones el 31 de enero en Guayaquil sobre todo. Perfecto, muy bien, me parece bien. Y eso creo que, claro, lo que tú dices, Nicole, responde también a esta como desesperación que tienen los microempresarios, especial de reactivarse. Sin embargo, también lo que dice Majo es otra realidad, ¿no? Hay todavía gran cantidad de ecuatorianos que están con miedo a movilizarse. En la última encuesta que habíamos hecho para finales de año, veíamos que la disponibilidad de viaje no superaba el 60%. Justo la próxima semana vamos a ver si hacemos un sondeo de opinión entre todos nosotros para ver qué disponibilidad tienen para viajar los ecuatorianos. Creo que eso nos ayudaría a nosotros y a otras personas también el ir midiendo este termómetro. Así que pasamos las elecciones de este fin de semana y lo hacemos la próxima semana como parte de nuestro aporte también al desarrollo turístico. Señorita Abby Coro, a ver, Madeleine. Pero podría pasar como el feriado de Navidad y fin de año. La mayor parte de provincias estaban implementando estrategias de reactivación y a la final no se dio nada. Uh-huh. O sea, ya no pudieron hacer nada. Entonces, en este caso podría pasar lo mismo. Podría pasar. Sí, lastim- todas las provincias se preparan, pero a la final no aprueban o cierran las playas y no se quedaría en nada. Claro. Y que es un problema también, ¿no? Porque al final lo único que pide también el microempresario turístico, no estamos hablando del gran hotel, no estamos hablando del hotel pequeño, estamos hablando del restaurante pequeño, etcétera. Lo único que quiere es que le avisen con tiempo. Yo ayer justo veía una noticia y decían, vean, avísenos con tiempo para no endeudarnos en comprar pescado, en comprar materia prima, o sea, háganlo con tiempo. Pero también por el otro lado es el tema de la cultura turística que tenemos, ¿no? ¿Cuánto el ecuatoriano es responsable en viajar? Tal vez ese es otro tema, ¿no? No respetamos nosotros mismos, a veces no respetamos las normas de bioseguridad y ponemos peligro no solamente a los turistas, ¿no? Sino también ponemos en peligro a las personas que viven en esas comunidades. Señorita Coro, Abby Coro. ¿Me escucha ahí? Te escuchamos, Abby Coro, cuéntanos. Yo justo también había visto esa noticia. Ya te dejé de escuchar, acércate un poquito más o habla más duro. Ya que yo justo igual había visto la noticia que dijo mi compañera de que se habían adelantado al feriado el 30 de uh-huh. Y que había, o sea, los turistas mayormente se dirigían hacia la costa y uh-huh. Que ya tenían como que una ocupación hotelera bastante alta. Eso y que todavía, o sea, en esa noticia decía que todavía aún no habían como que decidido si se van a abrir las playas en el feriado, para este feriado que viene.
Muy bien, perfecto. Y en esa incertidumbre todavía estamos, así que creo que no hay que cantar victoria ni del un lado ni del otro. Bien. Profe. Sí, dime, Nicole. En Atacama se ha dicho que se ha perdido cerca de 2 millones y que ha sido el que más ha perdido en el turismo y eso. ¿Es por lo que, por la falta de control o porque la gente ya no quiere ir al sitio? Bueno, más que todo es porque no, con las restricciones que tenemos, claro, con las restricciones que tenemos, uno de los problemas más grandes que hay es como el miedo, ¿no? De la movilidad y las restricciones de movilidad también. Y la otra cosa es que Atacames tiene tal vez la planta turística de playas más grande del país. Como playas tiene la estructura más grande del país. Entonces, imagínate, ante ese tema de estar cerrados, claro, esa gran planta turística pues está perdiendo muchísimo, ¿no? Yo creo que en el caso de Atacames no hay tanto todavía sobre que la gente no quiera ir. Yo creo que la gente va bastante todavía, ¿no? Va, es por muchos temas. Pues, todavía es, por ejemplo, un lugar relativamente económico, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? También sigue siendo uno de los lugares más conocidos por los quiteños, por ejemplo, por la gente de la Sierra Norte y Centro. Pero me parece que más la pérdida está por las restricciones que tenemos ahora. Mucho, y eso está afectando muchísimo a estos, ¿no? A los microempresarios, pequeños y medianos hoteles, restaurantes, etcétera. Lo están pasando bastante duro, bastante duro. Bien. Noticias entonces que son importantes tener en cuenta. Las últimas lecturas las vamos a dejar hasta el próximo día miércoles. No, ni siquiera para el día lunes. Lo vamos a dejar para el próximo día miércoles para que tengan tiempo. Ahora con lo de las votaciones también el fin de semana se complica. Esa es la número uno. Número dos. El día lunes y miércoles de la próxima semana. El miércoles vamos a tener prueba de todas las lecturas, ¿no? Y vamos a tener prueba de toda esta unidad. Es decir, lo de Navarro, lo de Bustos Cara, lo de Cañadas, lo de Milano y ahora el último artículo que les mandé de este señor Cabanilla, que escribe cosas por ahí. Entonces, de todos esos artículos más lo que hemos visto en esta unidad, tenemos ya una prueba control. Eso lo vamos a tener el próximo día miércoles. El próximo día lunes vamos a tener un taller. Yo voy a atender preguntas sobre cómo están avanzando sus presentaciones de los cantones. ¿Ok? Tomando en cuenta que después de este día lunes, de lunes 8, el miércoles 22 comenzamos ya con las presentaciones de los cantones. Comenzamos con los cantones de la costa. No se olviden que hay dos trabajos que me deben presentar. El uno, me deben enviar el texto escrito que están ustedes ya avanzando, donde tienen todo el análisis del sistema turístico. Y el otro documento es el video. Por favor, me mandan el link para que yo me pueda descargar el video y subirlo en la plataforma de YouTube que tenemos. Yo voy a, ya hasta el día domingo, voy a retirar los videos del semestre pasado. Así que si tienen que hacer alguna consulta sobre ese video, háganlo en estos días porque ya les voy a dar de baja. Porque como les decía, pues esperamos que estos nuevos videos de los cantones que tenemos ahora sean todavía mucho mejores. Así que yo creo que con eso continuamos la próxima semana.
para tener unas excelentes propuestas ya desde su lado, que nos ir viajando, que nos enseñen este Ecuador que tenemos hermoso, al final conflictivo y con muchas cosas, pero también hermoso, ¿no? Hermoso, lindo, país precioso, de diversidad y de muchos otros elementos culturales, sociales, etcétera, que no hay en otro sitio del mundo. Con eso avanzaríamos para ir ya en la unidad 3 y también yo creo que ya en la semana de carnaval les daré el último cantón, que son los cantones de la Amazonía, que es su último trabajo, que esa es la última unidad, que ese lo vamos a hacer ya entre grupos de 3 o 4 personas. Así que ese es el último esfuerzo de trabajo grupal de esta clase. No sé si tienen alguna pregunta, caso contrario, les agradezco y nos vemos el día lunes, mis estimados. Que tengan una buena semana y un gusto haber conversado con ustedes. Profe, buen día. Sí.